3 years old, she was automatically dropped from our health plan. The first job she got after college didn't offer her a health plan. So we were so concerned about something that could go wrong that we decided to pay for a health plan. This plan was very, very expensive and it will only cover a catastrophic event. That means maybe a big accident or a hospital. For anything else that she needed. And she didn't want to tell us this before because she was very ashamed. She ended up going to the clinics for the indigent. She had a fever, she had an infection, she had a bad cold. She had to go and line up for hours under the sun and under the rain to be helped by some clinic. And she was taking the resources from those places that serve the indigent people because she couldn't afford it. So this is what moved me to do this vigil tonight. I know that it's not only the poor people that is lacking health insurance. The system is so broken that even after years and years of paying high premiums and after a college education, a person here get broken by this system. Les contaba que mi propia historia es de mi hija. Mi esposo y yo somos profesionales, hemos trabajado por muchos años y hemos pagado seguro médico durante todo el tiempo. Cuando nuestra hija menor se graduó de la universidad, el primer trabajo que consiguió no le ofreció ningún plan de salud. Nosotros le conseguimos un plan que era muy costoso, pero solamente cubría accidentes o casos que llaman aquí catastróficos. No le daba ninguna cobertura para sus necesidades de enfermedades de una gripa, una fiebre, y además ella también tenía una condición preexistente que necesitaba de medicinas costosas y tuvo que ir a clínicas que sentían a los pacientes para poder recibir la ayuda que necesitaba. Ella no nos lo dijo cuando esto estaba sucediendo porque se sentía avergonzada, pero después nos dijo que pasó horas y horas, muchas veces bajo la lluvia, bajo el sol, esperando a que la atendieran en clínicas que sirven a la gente completamente indigente. Esto quiere decir que no solamente son los pobres los que necesitan una reforma en la salud, el sistema está completamente roto porque después de tantos años de pagar unas cuotas tan costosas al seguro, mi hija tuvo que ir a usar los recursos.